Seattle. Pudimos llegar después de varias horas de vuelo desde Miami, más de 5.000 kilómetros de recorrido. Venimos a conocer o a probar los nuevos autos de Chevrolet, el Camaro 1LE y el Malibu RS. Como pueden ver, estamos ya en el hotel esperando para salir a cenar. Mañana será un gran día donde iremos a probar todos los vehículos. Bueno, acá ya llegamos al museo, como ustedes pueden ver. Va a ser el cóctel de bienvenida, obviamente frente a la torre esta, que es un símbolo, un emblema de la ciudad aquí en Seattle. Y acá te podemos ver el tema de la línea de Chevrolet, desde el más pequeño hasta el Camaro terminando la línea. A manejar la belleza de Camaro que nos trajeron para dar la vuelta, ¿no? Aquí estamos ahorita en la belleza ciudad de Seattle, Washington, debajo de la famosa Space Needle, la aguja del espacio. Fue fundada en 1962 para la Feria Internacional del Mundo y aquí trajeron ese regalo. Eso es una belleza. Cuando tengan la oportunidad y si vienen a Seattle, tienen que conocer esta, la Space Needle. Venimos a ver un total de 4 autos más poderosos. El belleza de Camaro que hicieron, el belleza de Malibu que hicieron es grande, ¿entiendes? Pero para mí el favorito de automovilismo, yo soy de transmisión de cambios, clutch y poder. ¿Sabes que los colombianos somos choferes? Para el Camaro. Que no me salgan los cachetes así porque me muero, ¿no? Y un poco así estás. Me maté tomando sol toda la semana, no me saqué con los cachetes. Filmame desde arriba, entonces. ¿Vos? Estamos acá en Seattle, en el Museo de Cultural Pop. Y estamos en la presentación del nuevo Camaro. No puedo. Estamos en la prueba de manejo del nuevo Camaro Chevrolet LE, 1LE y la presentación del nuevo Camaro 1LE y del nuevo Chevrolet Malibu RS. Seguinos y además seguí a este conductor muy loco que está acá, que es un personaje terrible. Miren lo que es la tremenda pantalla que está acá dentro del museo. Ahora vamos a cenar. Este es el museo de arte pop aquí en Seattle. Vamos a hacer una recorrida por el museo. Es un museo bastante extraño, interesante. Estamos mirando una colección de guitarras, banjos, todo lo que es de cuerda, ¿okay? Y también tambores. Hicieron una cosa de arte, pero las guitarras aquí son finísimas y también bajos. Toda clase de guitarra, Fender, Gibson, Hamner, hay un poco, ¿no?, de todo eso. Wow. ¿Ah? Una colección. Y también veo algunos instrumentos de viento ahí. Sí, señor, también. Mire, también nuevos trompetas, sí. Mire, acordeón. Allá hay un saxo. ¿Ah? Sí, señor, saxofón, harto, un keyboard.
¿cómo se dice? El órgano. Un órgano. Allá hay una cítara. Ahora mire, esa guitarrita negra de ese estilo allá. Sí. Esa negra que ve que es eléctrica. Ese es estilo Gibson Les Paul, que son bien finas. Entonces, si dice Gibson, es fina. ¿Y esto qué vendría a ser? Y esto es... No, a ella le pregunto. Ah. Acá uno puede venir y tocar todos los instrumentos, sepa o no sepa, ¿ves? Como ustedes pueden ver acá, pueden tocar los instrumentos. ¿Eh? ¡Wow! Interesante. Obviamente pueden ser de cuerdas también, teclados. Qué interesante. Está en exhibición. Ah, una mezcladora. Uno puede entrar. Son estudios de grabación. Acá hay una colección de guitarras. Wow. También acá tenés para cantar, para probar tu voz, micrófono, los auriculares. Acá está tocando el bajo, me parece. Bajo, tratando. Y acá la batería. Esto vamos a tocar aquí, Juanito. Vamos a tocar Funky Blues. A ver, ¿vos vas a tocar? Allow me, sí. A ver. A ver. De Colombia en vivo. Ahora, si quieres oírlo mejor, ¿sí conoces la canción? Sí. Nació un artista acá. ¡Qué grande! Bueno, esto es ideal para hacer ruido. Yo ya les dije, no tengo oído ni para tocar el timbre. Pero para hacer ruido con esto sirve. Bueno, recién estuvimos en la sala que es todo de música. Esta es una sala todo de juegos. Videojuegos. Este tranquilamente podría acompañarme a hacer el programa, es más blando que vos, Al. No sabés que me parece lo vamos a cambiar. ¿Podría ser Yankee este? Sí, puede. Bueno, ya terminamos de cenar. Es hora de ir a dormir. Mañana vamos a probar a esos dos autos. Al Camaro 1LE y al Malibu RS. Vamos a descansar porque mañana va a ser un largo día. Bueno, acá tempranito, ya saliendo del hotel, vamos a comenzar con las pruebas dinámicas de los nuevos Malibu y de los Camaro. Malibu RS y Camaro 1LE.
Contame, ¿cómo es la posición de manejo? ¿Qué te parece? La posición de manejo, la mejor de posición. Me encanta, el carro se siente bien, se siente deportivo, ¿se me entiende? Los asientos bien cómodos, se siente buen respaldo. Una persona un poquito más grande, más gruesa que yo creo que sufre con este asiento, pero para mí, vamos bien. ¿Okay? Estoy aquí analizando los sistemas del auto. Aquí estamos prendiendo Collision Alert, ¿sí me entiende? Para el caso que nos van a estrellar, el carro frena. ¿Sí? Ahí lo activé de una vez. Ahí también voy a activar. Estamos llenos de gasolina. Sí, señor, estamos llenos de gasolina. También tenemos la brújula del Turbo Boost. Mire. Sí. ¿Sí le ve? Brújula del Turbo Boost. Esta caja de 6 velocidades es la famosa caja que usamos. Se llama Magnum, ¿me entiende? Sí. Pero es una copia de los Tremec, ¿me entiende? De los carros de carreras. Okay. Entonces vamos para la pista que se llama Ridge Motorsports Park. Estamos en la autopista 405. Estamos al sur, vamos para el sur porque vamos para la pista. Lo primero que yo de todos los choferes que hago, lo primero que siento es los frenos. Los frenos de un auto es lo más importante. Buenos frenos. Timón, mira el sistema de timón. Bien ágil. ¿Eh? Sí. Tengo en el tablero, allá en la ventana adelante, tengo lo que llamamos heads up screen. Puedo mirar la velocidad derechito, no tengo que ni mirar el tablero. El sistema de tablero del carro está muy bonito. El timón se siente muy bien. Mire, y está tibiecito, como si tuviera calentador. El sistema de transmisión se siente bien. Me gusta cómo se siente. Pero el sistema de dirección, lo que me está impresionado. Se siente ágil y no se siente pesado. Como el ZR1 o el Camaro Rally Sport con el motor de 8, se siente muy pesado. Este se siente muy bien. Bonito el carro, se siente. Y estéticamente, la verdad, es muy lindo auto, ¿no? Es el, al lado del Corvette, es el hermanito del Corvette, ¿entiendes? Cuando hicieron el Camaro en la era del Camaro, hicieron el Camaro para que tuviera la misma potencia de un Corvette, pero con asienticos para los niños, ¿entiendes? Esa siempre ha sido la idea. Bueno, allá vamos a la pista, vamos a ver qué nos espera allá. La verdad, el color del auto que nos tocó, ¿sí? Increíble. Los cogimos, el amigo de Argentina y de Colombia. El mismo color que el sol ahora. Exacto. Está naranja. Para que nos vea la policía. A portarse bien. Llegamos, mijo. ¿Dónde llegamos? A Ridge Motorsports Park. ¿Y acá qué vamos a hacer? Vamos a hacerle la prueba a la Camaro. Vamos a andar los carros en la pista. Una pista de 2.3 millas. Vamos a ponerlos en pista hoy. Vamos a firmar los papelitos en caso de que volteemos la maquinita. Buenos días, habla Daniel Cervantes. Trabajo para General Motors. Y estamos en la pista de prueba de Ridge Motorsports en Washington. Estamos aquí en un evento de prueba para los Camaros. Bueno, acabamos de llegar a la pista. Somos uno de los primeros en llegar. Estamos sacando las fotos, los videos, previo a ir a probarlos a cada uno de estos autos. Miren qué belleza. Todo muy tranquilo. Obviamente con toda la seguridad. Miren lo que son estos autos. Qué precioso son. ¿Con cuál se queda? Acá te proveen de todo, como pueden ver, te dan el hank, te dan los cascos, están esperando que lleguen todos para que hagamos las pruebas. Bueno, acá estamos justamente por elegir el auto, me tocó este, un RS gris, vamos a verlo por fuera primero y ahora me van a dar los elementos de seguridad. Estamos listos para ir a probarlo. Bueno, allá vamos a probar al nuevo Camaro. Los amarillos son donde volteamos para la curva. Los amarillos. Cuando ve los amarillos significa que vamos para nos la curva. Abrimos. Sea izquierda o sea derecha, pero ahí nos vamos a lo que llamamos turn in cone. Yeah, okay. So that's where you turn in.
but you want to be looking, don't look at the turn-in cone, you want to be looking at the white cones, which are apexes, and you want to bring the each side of the car where the apex is, bring it tight into the apex, but once you get to the apex, you want to be unwinding the wheel, okay? Entonces, cuando vemos el cono amarillo, que es punta de entrada de la curva, vamos a mirar el blanco, que es la punta central de la curva. Entonces, tú miras el amarillo, después miras el blanco, ese es tu punto. Ya sabes dónde estás el amarillo, entonces vamos para el punto central de la curva. Y después vamos mirando el éxito de la curva, la salida. Le soltamos el timón un poquito, ¿ok? Es el momento de configurar todo el auto para la pista. PDR? Yeah. All right, and we're just gonna, I'm gonna start recording now. Okay. When we come back in to the paddock, make sure that you stop record before you turn the engine off. Okay. Five laps. Okay. Vamos a dar 5 vueltas primero, después vamos a descansar un poco. Es un circuito bastante trabado, con subidas, bajadas. Ya estuvieron explicando un poco cómo se tiene que tomar alguna de las curvas. Wow, qué bajada que es. ¿Cuál es el sacacorcho? Qué linda potencia que tiene, cómo se siente el auto. Y eso es que el circuito es muy, pero muy complicado. Tiene curvas muy cerradas, es muy trabado y encima con desniveles. Esta zona es sumamente difícil. Me dio un poquito de calor, vamos a prender el aire. Ya dimos las 5 vueltas, ahora vamos a descansar y después volvemos de nuevo a la pista. La verdad, estas experiencias son increíbles y el auto se comporta de una manera muy, pero muy buena. Me encantó. Gracias Chevrolet, la verdad, hace un par de semanas probando el Silverado en el barro, en las piedras y hoy en la pista probando al Camaro. Increíbles experiencias. Te veo que anotas ahí cosas que... Sí, meo, anotamos que el carro en el segundo cambio y el tercer cambio tiene una revolución de 2200 revoluciones a 22 millas por hora para que el carro pierda la tracción, ¿ok? Con el sistema de pista puesto. Cuando el carro tiene el control de ABS, todo controlado, el carro no patina, el carro se controla muy bien, ¿entendido? Sí. Entonces lo que le hicimos fue las revoluciones, 22 millas por hora, en segundo cambio. ¿Sí entiendes? Segundo cambio. Sí. Entonces el carro va a ser un perfecto carro para drifting. Para la juventud va a ser un carro perfecto para drifting, ¿ok? Va a ser muy impresionante porque patina facilito y tiene la fuerza y responde. ¿Ok, mi hermano? Clarito, clarito. Claro.
Hay que tomar las curvas suave, dice. Salimos en varias tandas de 3 autos cada uno. Un instructor en el auto principal. Transpire más que las otras. La pista está muy bonita, tiene 16 curvas. Las primeras 5 curvas un poquito más fáciles, pero las últimas 6 un poquito más complicadas, más técnica. Tercer cambio, revoluciones altas para mantener la velocidad y mantener lo que llamamos el momentum cuando vamos saliendo de la pista. Pero la belleza es que le metes el cambio y la revolución del motor comparte con la fuerza que te responde. Nunca se ahoga, si me entiende lo que decimos. Como decimos, se cuelga. Sí. El carro lo mantienes en tercera y le responde. Sí, sí. A una curvita ya, una curvita que un poquito muy técnica. Si le pones tercera y lo aceleras mucho, el te carro, patina un poco. El carro quiere patinar. Sí. Entonces aprendimos lo que te hay que hacer en esa curva. ¿Ok? Bueno, Frankie, estamos terminando ya de probar los dos autos. Va, en realidad, de probar mucho a uno de los dos autos. Exacto. Y nos queda, bueno, para volver al hotel con este. Contame un poco, ¿qué sensación tuviste? El Malibu es el carro, como dice mi editor Ricardo, es el carro como la persona un poquito barata, ¿sí me entiende? La persona que necesita transportación, dependible, ¿sí me entiende? Ese es el carro que está saliendo ahorita. Aunque le están sacando unas cositas más deportivas, le pusieron el Rally Sport Package, ¿sí me entiende? Tiene llantas bonitas, más grandecitas, más lujosas. Le arreglaron la trompa bien bonito, bien brillante, ¿sí me entiende? Todos esos sistemas le sacaron al carro. Pero se siente el mismo Malibu que siempre ha sido, ¿me entiendes? Es un auto grande. Sí, señor, el carro de mediano, que se llama mid-size este carro, ¿me entiendes? Sí. Pero andó muy bien, lo acabamos de andar unas 80 millas, suavecito, cómodo, básico, ¿me entiendes? Sí. El interior se ve bien básico, pero tiene un motorcito de 1.8 litros de 4 cilindros, no es turbo, ¿okay? Pero para el precio yo creo que va a haber muchos resultados. El consumo es bueno. Sí, señor, consumo de primera. La estabilidad. Estabilidad de primera, buen timón, buenos frenos, calladito, buen aire acondicionado y tiene el sistema electrónico, ese GPS y todo eso, que lo pusimos a la prueba y nos respondió. Porque aquí estamos y no estamos perdidos. Y un maletero gigante. Un maletero grandísimo. Bueno, está buena la llanta. Sí. Tal viene con llantas Continental, que son finas esas llantas. Sí. Pero venga, le muestro adelante para que mire la parrilla de este carro. Mire tan bonito que le hicieron el sistema de luces. ¿Se ve? Le hicieron lo que llamamos black chrome en inglés, cromado negro. Muy bonito. Pero la estrella de este viaje fue el Camaro. Claro, la estrella de este viaje ha sido el Camaro, mi hermano. Es verdad, especial el Camaro ese 2.0 turbo, transmisión de 6 velocidades. El carro respondió en la autopista, en la pista de carreras y hacerle maniobras que le quise hacer y la respondió. El carro va a ser popular con todas las edades, de la edad de 18 a la edad de 50, porque el carro responde. Los jóvenes que quieren hacer un carro de drift car, a él le llegó algo baratico de 4 cilindros con turbo. Bueno, así terminamos la conquista, te agradezco, la verdad un placer. Bueno, un placer, el placer es mío. Y terminamos aquí al lado del lago Washington. Al lago Washington, bien. Sáquenle la foto de allá para allá. Pues. Un lugar espectacular. Como siempre, la marca Chevrolet nos trató muy bien, trayéndonos a los mejores lugares y poder disfrutar ahora del tiempo libre.
en este maravilloso lago. Miren lo que es. Nos vemos en el próximo programa.